Bueno, buenas tardes. Hoy comenzaremos hablando el módulo de enfermedades, donde veremos las principales enfermedades que atacan o que encontramos en nuestras colmenas en esta región. Antes de empezar con las enfermedades, hablemos de un tema fundamental que es el tema de prevención, que es salud enfermedad, digamos, donde la prevención es la estrategia fundamental para asegurar el estado sanitario de la colmena. ¿Qué quiere decir? Que es mejor prevenir que curar. El concepto de salud o enfermedad se ha basado en el pasado desde medidas terapéuticas, donde basamos el tratamiento con productos químicos, a las medidas de índole preventivo. Para eso consideramos a la colmena como una superfamilia, donde hay muchos individuos, una reina, obreras y zánganos. El equilibrio es fundamental entre el organismo y el ambiente. Determina que la colmena se encuentre en un estado sano. Si roto ese equilibrio por alguna causa, ya sea externa o interna, se alteran las condiciones fisiológicas y comenzamos a tener individuos enfermos. ¿Qué sucede cuando le exigimos ciertas producción o exigimos al organismo cosas distintas a lo que es normalmente acostumbrado a hacer? El organismo, la colonia en este caso, se debe adaptar a la nueva exigencia de producción, lo que tiende a que se rompa el equilibrio que existía normalmente. Estas exigencias nuevas son la cosecha, los traslados, la alimentación artificial, el nucleado, el agregado de químicos y todas aquellas medidas de manejos que tiendan a molestar a la colmena. Entonces debemos tener en cuenta que si nosotros esperamos que aparezcan signos clínicos para decir que está una enfermedad, ya ha habido cierta pérdida de producción hasta que se dio cuenta el productor de que esa comida está enferma. Por eso lo que hay que basarse principalmente es tratar de hacer todas medidas de índice preventivo, que lo se llama profilaxis. Y de esta forma tratamos de evitar la aparición de enfermedades. ¿Cómo podemos fortalecer la profilaxis? La nutrición es la herramienta fundamental. Si tiene buen equilibrio entre energía y proteínas, la colmena está bien nutrida, está mucho más fuerte o puede hacer más fácilmente superar cualquier estrés en cual se presente. Entonces, de esta forma mantenemos un buen estado fisiológico de los individuos, aseguramos el correcto funcionamiento de la colonia y favorecemos las defensas. Y la genética es el otro gran factor, que es el factor que da resistencia natural. Ahora veremos cuáles son los principales mecanismos de defensa de la colonia. El comportamiento higiénico, donde las abejas tratan de mantener siempre limpio todo el ambiente interno de la colmena, sacan todas aquellas larvas que tengan ciertas condiciones anormales, y de esta forma mantiene baja la cantidad de organismos patógenos dentro de la colmena. Mecanismos de limpieza, el grooming, digamos, entre las abejas entre sí se van eliminando principalmente los ácaros de barroa. La alta capacidad que tienen de regenerar la pérdida de población las colmenas, esto favorece, digamos, o evita rápidamente se repone ante cualquier pérdida de población. El ciclo evolutivo, distintos estadios, hay enfermedades que atacan un estadio y no atacan a otros. La formación de enjambre es una forma de escapar, digamos, de una colonia cuando dentro de su ambiente no puede llegar a eliminar la enfermedad que tiene. Y las lesiones inmunológicas, que son los anticuerpos propios de las abejas. El proventrículo es un gran filtro que evita que pasen al ventrículo muchos patógenos. La producción de sustancias antibióticas ayuda también. Entonces, de esta forma, hablamos de todo lo que es profilaxis, que hablamos prevención de las enfermedades. Ahora pasaremos a ver directamente las enfermedades. Locoamericana es la enfermedad más importante o la que más daño puede hacer nuestras colmenas. Es una enfermedad bacteriana producida por un bacilo denominado Parenacillus larvae, que el principal problema que tiene de esta enfermedad es que forma endosporas, que son muy resistentes al calor, resistentes químicos, al cloro, a la radiación ultravioleta, a los diodados y agua caliente. Y el principal el problema que nos trae es que si encontramos loco americano en nuestras colmenas, sabemos que por 35 años va a haber siempre esporas en el apiario. Entonces ahí la importancia de detectar a tiempo la enfermedad y poder eliminarla. ¿Por qué se llama loco americana? Porque en Estados Unidos, donde la mayoría de la investigación de esta enfermedad fue conducida.
El ciclo vida, tenemos los esporos que son ingeridos por las larvas, estas ingresan al intestino, germinan, se produce la multiplicación del intestino, pasa de hemolinfa, se multiplica en hemolinfa, esto produce la muerte de la pupa, la esporulación, donde generamos gran cantidad de esporas nuevas, y así se reinicia el ciclo en otra larva. Para tener en cuenta, tengamos que las colonias afectadas con loca americana se va gradualmente disminuyendo su población. Quiere decir que no hay un despoblamiento masivo. Es una enfermedad no estacional que puede aparecer en cualquier época del año. Los esporos son transmitidos a las larvas por las abejas adultas o en las celdillas en las cuales había una larva enferma. Y en la mayoría de los casos, la loca americana puede llegar a sanar durante la mielada, ya sea por la dilución que se produce en los esporos. ¿Cuáles son los signos clínicos que hay que tener en cuenta de esta enfermedad para poder detectarla? El principal signo clínico que veamos las enfermedades de la cría son la cría salteada. Cuando encontramos cría despareja o salteada en la colmena, estamos en la presencia de una enfermedad. En este caso, es el primer síntoma de loca americana. Ya más específico, empezamos a encontrar opérculos hundidos, más oscuro que lo normal y grasosos. Ya empezamos a ver más finamente, empezamos a ver opérculos con pequeñas perforaciones. Y si ya empezamos a buscar dentro de los opérculos, empezamos a encontrar larvas muertas de color marrón que tienen un aspecto gomoso. Que si lo introducimos un palito y lo estiramos, se estira como un chicle, como se dice normalmente. Y es más de 2,5 a 3 centímetros de largo ese chicle. Esta es una de las principales características que permite diferenciar loca americana de las demás enfermedades, junto con las escamas, que son muy difíciles de extraer, están muy fuertemente adheridas. Entonces son los dos síntomas principales que nos permiten diferenciar loca americana y decir que estamos realmente ante esta enfermedad. Signos que observamos. Las escamas se pueden observar si se toma el panal por el cabezal superior y se permite que la entrada de luz solar en la parte inferior de las celdas. Son de color marrón muy oscuro, casi negros, y con la particularidad que son muy difíciles de retirar. Si buscamos un palito y queremos sacarla, no sale o se rompe el panal. Y el olor es un síntoma que no podemos tomarlo como algo característico, pero que a veces se presenta. Y la persistente, y es muy persistente, que nos recuerda el olor a pescado. Dijimos que una enfermedad muy importante, entonces hay que evitar el contagio. ¿Cómo se puede dar el contagio de esta enfermedad? Por material vivo, ya sea por abejas, núcleos, reinas, enjambres o pillaje. Principales son los núcleos y el pillaje, que son las formas, digamos, de que puede llegar a nuestro colmenar. Con la cera, con la miel y el polen, también se produce la contaminación. Y con materia inerte como pisos, techos, guantes y palancas, los trajes, los extractores, vehículos y horquillas también son importantes. De aquí ya veremos más adelante lo importante que es la desinfección de todos los utensilios. La transmisión, dijimos que se puede a través de la adquisición o formación de núcleos provenientes de colmenas enfermas. El uso de paquetes de abejas disminuye esta forma de transmisión. Por supuesto, no usar antibiótico para sacar la enfermedad o disminuirla. Eso es muy importante. El antibiótico no mata la espora, únicamente mata la forma esporular. Pasado el mes que dejó ese efecto antibiótico, la enfermedad aparece de vuelta. El control. Una vez que se ha detectado la loca americana de la región, es muy difícil erradicarla. Sí se puede convivir, sí se puede sacarla o sacar lo que aparezca en los signos clínicos en las colmenas. Lo importante es revisar minuciosamente, o sea, dos veces al año las colmenas buscando indicios de la enfermedad. Quiere decir que busquemos los signos que hoy hablamos anteriormente. El control. Si son pocas colmenas, podemos hablar de erradicación total de las colmenas, destrucción por fuego, o erradicación parcial de las colmenas. En este caso es cuando hay mucha cantidad de colmenas en el apiario, un porcentaje muy alto, y aquí sí conviene hacer, para tratar de recuperar las abejas, paquete, otras bases simples o quimioterapia. Vemos que lo más efectivo es el paquete y lo menos efectivo es la quimioterapia. Entonces hablamos de destrucción por fuego de las colonias enfermas. En este caso, si es muy bajo el porcentaje,
La colonia directamente se procede al quemado total de las abejas con el material. En el caso que queramos recuperar, o la cantidad que vienen en la piel son muchas para estar enfermas, podemos usar lo que se llaman paquetes de abejas. Donde se llama el paqueteado de las abejas y después producimos la instalación de esos paquetes en las colonias. Donde aquí, para instalarlos, perdón, para confinar el paquete, primero buscamos a la reina, las enjaulamos, sacudimos las abejas dentro de un paquete, matamos si el excedente de abeja más de 1,5 kilos, 1 kilo, lo matamos, colocamos los paquetes en lugar fresco por 48 a 72 horas con un alimentador para que las abejas se vayan alimentando con jarabe. Se prepara la cámara de cría, la cual debe estar desinfectada o si son nuevas, mejor, y se coloca el paquete dentro de la cámara para su instalación. Se saca la jaula de la reina y se la coloca dentro de los cuadros ya estampada. Tapar la cámara de cría y después con el tocho abrir un poco la piquera. Y alimentar con 4 o 5 días, cada 4 o 5 días, hasta completar la cámara con jarabe. Esta es la forma de instalación de paquetes. El cepillado, en vez de confeccionar el paquete directamente, producimos dentro de la nueva cámara con los cuadros ya estampados, que ya alimentador interno, los cuadros con abejas vamos acudiendo. Entonces, de esta forma, únicamente ingresa a la nueva cámara, las abejas y la cría con los marcos son destruidos por fuego. También se sigue alimentando. Es mucho más sencillo que el anterior, que el paquete, pero mucho menos efectivos. Se ha comprobado que realizando un cepillado hay una recurrencia del 20% de la enfermedad, mientras que con paquete se reduce al 3%. De ahí vemos la efectividad del paquete contra el cepillado. La quimioterapia, en este caso, se usa en casos muy puntuales, como sería, encontramos una colmena con loca americana antes de la entrada del otoño. En este caso, de ser paquete o cepillado, es muy difícil que la abeja logre labrar panal, pero muy importante cuando se ha cepillado o el paquete es usar panal ya estampada. Entonces, en este caso, se usa antibióticos para que la colmena no se muera en el invierno y en primavera sí se procede a realizar el cepillado o el paqueteado. Y en este caso, el antibiótico usado es clorhidrato de oxitetraciclina. El control genético, que sería la otra forma que se está buscando, no se encontró líneas genéticamente resistentes. Sí se demostró que la importancia del comportamiento higiénico en la resistencia de las abejas a la enfermedad de la cría. Lo cual es muy importante al elegir la genética que vamos a usar. La desinfección del material agrícola. En este caso tenemos esterilización por fuego, que es quemado en forma de pila o chimenea, o el flameado. Después tenemos parafina caliente, el lavado con soda cáustica y la esterilización de materia apícola por radiación. Pasamos a hablar del quemado en forma de pila o chimenea, que consiste en hacer una pila de alzas, de cual debajo se coloca un techo, se rocía con querosén internamente y se prende fuego. Una vez que va a salir humo negro, se tapa la pila de alzas para evitar que se siga quemando. Lo mismo se hace con los techos y los pisos, los cuales se rocía querosén y se prende fuego. Cuando ve que se empieza a formar carbón sobre el piso, se apaga. Se saca con agua para evitar que siga quemando. El flameado es más sencillo. Se usa un soplete a gas. Antes de usar el soplete, se debe raspar bien cuidadosamente la materia internamente para sacar todo aquello que sea cera o propóleo. Se flamea bien todos los rincones, hasta que la madera quede de un color prácticamente negro. La parafina caliente es otra forma de desinfectar el material, donde llega hasta 150 grados la parafina. Esto produce un doble efecto sobre el material, lo esteriliza y también lo protege. Con 5 minutos que se deje sumergido alcanza, y también digamos, de esta forma protegemos mejor el material. La soda cáustica es otra forma de desinfectar material. También se va a raspar los restos de cera y propóleo en material, sumergir el material en soda cáustica al 10%, se mantiene sumergido en 5 o 10 minutos y se lava con abundante agua para sacar bien, digamos, toda la soda cáustica y que no siga comiendo la madera. La radiación, que es con energía, se hace en Ezeiza, para cual es práctico para las apicultores que se encuentran cercanos a esta zona. Y autoclave, que es la otra forma de desinfectar, se utilizan grandes autoclaves en los cuales entran grandes cantidades de materiales internamente.
y se afecta a gran cantidad de colmenas en poco tiempo. El manejo sanitario que se debe realizar es, durante el milagro, realizar cepillado o paquete. En otoño, las colmenas poco infectadas, como dijimos anteriormente, se puede aplicar antibióticos para llegar al invierno. Y en invierno nos dedicaremos a desinfectar todo el material. Terminamos con loca americana y pasamos a loca europea, que es la otra enfermedad que se encuentra muy comúnmente dentro de las colmenas. Esta es, lo produce Meningococcus pluton, que es el verdadero agente, y es resistente a la acidez de la jalea real, con la particularidad de que no esporula, por lo cual en este caso la infección se va manteniendo dentro de la colmena, pero no se guardan esporos por muchos años. La presencia de bacterias secundarias acelera la muerte, digamos, de las larvas. El ciclo de vida, las larvas menos de 48 horas se infectan con un consumo de alimento contaminado, las bacterias cuando llegan al intestino medio se reproducen, compiten con las larvas de las bacterias, lo que lleva a su muerte. Las nodrizas se contaminan al remover las larvas muertas y de esta forma van contaminando a las nuevas larvas cada vez que la alimentan. Los signos clínicos, como dijimos anteriormente, el principal signo clínico de esta enfermedad son la quilla salteada. Vemos que faltan larvas en medio de otras larvas sanas. Después comenzamos a ver larvas que se cambian de posición sin estar operculadas las larvas, forma de tirabuzón o a un costado de la celda, tan anormalmente, digamos. Se vuelven amarillas y opacas. Y después la larva muere, pero siempre antes de ser operculada, que es la otra gran diferencia que tiene con loca americana y que puede ser fácilmente extraída y no se forma chicle. Finalmente se forman escamas que son de color herrumbroso oscuro, que son fáciles de extraer o se caen solas cuando se da vuelta el cuadro, que es la otra diferencia con loca americana, en las cuales las larvas se encontraban muy fuertemente adheridas a las celdas y era muy difícil extraerlas. La transmisión, dijimos anteriormente que se transmiten dentro de la colonia por las nodrizas cuando limpian las celdas de larvas enfermas y debo alimentar a las larvas sanas. Entre las colmenas, la transmisión debía principalmente a deriva y multiplicación, pero las causas de predisposición de la colmena, ya sea que se encuentra en estrés por algún factor, jugaría un papel fundamental. Factores predisponentes: hablamos de estrés, ambientes húmedos o fríos, mala alimentación y nutrición, mal manejo de los espacios, presencia de Nosema api y otros patógenos, y malos manejos y desequilibrios biológicos. Entonces, el control de loca americana estaría basado en una buena invernada, reinas jóvenes, que serían los principales factores que tenemos a nuestro favor. La incentivación nos ayudaría en primavera, que es cuando principalmente aparece esta enfermedad, a que no aparezca, y en el caso de que se comience a ver síntomas, que ayude a la abeja de limpieza. Aquella colmena que tenga loca americana se le debe aislar para evitar la contaminación. Otro factor importante que no tener en cuenta es cambiar un recambio de cuadros negros el 30% anualmente y sacar todas aquellas reinas que se enferman. Y nunca usar preventivo los químicos, los antibióticos. Debemos siempre atacar la causa que lo provoca y no atacar la enfermedad con químicos. Aparte, de esta forma evitamos que se contamine la miel. Ahora pasamos a ver otra enfermedad, que es cría ensacada. También es muy común en los apiarios. Es una enfermedad viral que afecta a la cría. Es causada por el virus de la cría ensacada. Son infectadas larvas de 1 o 2 días y mueren en estadio de prepupa después que la cría ha sido operculada. Vemos algunos casos, las larvas, la citología que vemos es, larvas afectadas no se transforman en pupa, permanecen estiradas sobre sus dorsos y acumulan líquido entre el cuerpo y su piel dura. El color cambia del blanco perlado al amarillo pálido, mueren y toman el color de castaño oscuro y las larvas muertas se secan y forman escamas. Diagnóstico clínico, cría salteada, como dijimos, los principales enfermedades de la cría,
presentan este primer síntoma, lo cual hay que empezar a diferenciar. Luego, por la posición que adoptan las larvas, las prepupas en las celdas, y después las costras, que es más fácil de extraer, no estarían indicando que estaríamos frente a la enfermedad. Y el otro síntoma, gran síntoma, el gran diagnóstico, digamos, clínico, que permite diferenciar las otras enfermedades, es la forma de saco o de bolsa que presenta el material enfermo al extraerlo con una pinza, como está viendo en la fotografía. La multiplicación del virus. Una vez que se infecta, el virus se multiplica en los tejidos, las larvas enfermas no pueden mudar en su última piel, y lo cual aquí el virus permanece de un año a otro en las abejas adultas, en las cuales no producen daño. El tratamiento es un virus, no se puede controlar con antibióticos y no existe tratamiento específico. La alternativa que tenemos es retirar los marcos atacados, estimular la limpieza de la colmena mediante la aplicación de alimento, jarabe y un aporte proteico, reemplazar a la reina porque es susceptible. Esas son las formas de controlar esta enfermedad. Nosemosis, digamos, es otra enfermedad, pero ya no es más la enfermedad de la abeja, de la cría, de la larva, sino es de la abeja adulta. El agente causal de esta enfermedad es Nosema apis, y la forma de resistencia son esporo. Y antiguamente era un protozoario, ahora se lo ha clasificado como un hongo. El ciclo de vida de esta enfermedad se produce, digamos, por la esporoplasma, que es el filamento polar, se produce toda la división dentro de la célula y forma como última instancia las esporas, que son las esporas de diseminación o las esporas, digamos, de que van contagiando la pared, la célula al lado. Por eso la abeja de limpieza es la que se infecta al limpiar, ya sea las heces que va encontrando o limpiando, digamos, las celdas o las colmenas. Las esporas, cuando llegan al ventrículo, se produce la eversión del tubo polar. Este penetra la célula epitelial, inyecta el material genético dentro de la célula, se produce la multiplicación del protozoario, digamos en este caso del hongo, y aquí se desarrolla dos tipos de esporos, que son de tipo 1, que es la pared fina, que es aquellas que van a estar invadiendo las células vecinas, y la tipo 2, que es la pared gruesa, que son el tipo de esporas, que son los esporos que luego van al ventrículo nuevamente y son los que salen en las heces, y que son los esporos, digamos, son los esporos de resistencia, el cual se mantiene en el tiempo la enfermedad. Estos esporos tipo 2 o exosporos duran 2 años en las heces. Es mucho menos resistente que loca americana, por lo cual, si hacemos toda la desinfección para loca americana en nuestro material vacío, vamos a estar también desinfectando para las esporas de Nosema. ¿Cómo controla la colonia en verano la enfermedad? Digamos, porque veamos que la principal enfermedad se va a dar siempre en invierno, y en verano como si desaparece. Eso sea principalmente por el incremento de membrana peritrófica, que es una membrana que se encuentra en el ventrículo y que sirve como barrera para que el tubo polar de las esporas no llegue a la célula y pueda atacarlo. Y eso es por aporte nutritivo abundante, principalmente de proteínas, que se da en época de verano. Y después la reducción de la longevidad de la obrera. Como la esporulación, digamos, sea dentro de las células, cuanto menos tiempo viva la abeja, menos tiempo de esporulación va a tener la enfermedad. De esta forma, vamos a tener mucha más cantidad de esporos que se libera de una abeja de una abeja de verano que vive muy poco tiempo, comparado a una abeja de invierno que vive mucho más tiempo. El periodo de reproducción de la enfermedad dentro de la abeja es mucho mayor. Y en verano la tasa de natalidad aumenta o supera ampliamente la tasa de mortalidad. La cadena epizootiológica de la enfermedad. Bueno, dentro de la colmena vemos que las abejas infectadas son las que defecan, digamos, las heces contaminadas.
Las abejas limpiadoras, en su afán de limpiar y mantener limpia la colmena, se infectan. Estas abejas limpiadoras, que son nodrizas, pasan adultas. Durante este transcurso de este tiempo, se va produciendo el crecimiento, la cantidad de esporas dentro de la abeja. Esta abeja adulta, por trofalaxia con las pecoriadoras, se van transfiriendo, y la deriva, el pillaje, la trashumancia, va contaminando otras colmenas u otros colmenares. También en los panales negros quedan las heces contaminadas, los cuales por errores de manejo, ya sea por ponerle de una colmena que se muere o que tiene mucha cantidad de miel en invierno, decimos esta que tiene poca abeja, le sacamos panales contaminados llenos de miel y lo pasamos a otras colmenas, y de esta forma le estamos llevando una alta carga de esporas a las otras colmenas, o cuales también estamos haciendo, en un error de manejo, la contaminación de otras colmenas. Vamos a ver la distribución en el apiario de la enfermedad. Y vamos a ver que no siempre todas las colmenas tienen que estar enfermas. Esta es la distribución normal de un apiario en el cual todas las 29 colmenas fueron muestreadas. Vemos que algunas colmenas llegan a muy altas cantidades de esporas. En el cual estas colmenas son las que primero se mueren. Y después vemos colmenas que llegan a las 40.000 esporas por abejas, que están por arriba de lo que es normal, y que son colmenas que quizás, si siguen las condiciones predisponentes, van a aparecer como colmenas enfermas en un tiempo. Por eso en el apiario vamos a ver que las que tienen arriba de 100, 120.000 esporas, en este caso, para este caso particular, son las que después encontramos como muertas, si no hacemos nada. Y las otras son las que vamos a ver que nunca arrancan primavera. Y el resto de las colmenas, que hoy están cerca de las 10.000 esporas, están normalmente, funcionan normalmente como cualquier colmena. Estos números de esporas por abeja es únicamente para este caso, para este método, que digamos, para este ensayo que se realizó. No tomarlo como ejemplo para los apiarios comunes. Esta enfermedad es una enfermedad, como habíamos hablado anteriormente, que debe, aparte de tener el parásito, en este caso los esporos, debe haber también algún factor concausal que son los factores predisponentes, lo cual les provoca que la enfermedad realmente se desarrolle. Como vimos anteriormente, en el cuadro, todas las colmenas apiarias quizás tengan el parásito, pero no todas desarrollan la enfermedad. ¿Cuáles son los factores predisponentes más comunes para esta enfermedad? Serían la alta infestación de barroa destructor, por lo cual la importancia que tiene la cura a tiempo de este parásito, el clima, que por ahí afecta muchísimo los vuelos de limpieza de la abeja. La abeja tiene que salir todos los días o casi todos los días a hacer un vuelo de limpieza y volver a la colonia, decía, a defecar fuera de la colonia. Si el clima no permite, va acumulando heces en la ampolla rectal, y esto va haciendo que en un momento va a tener que defecar dentro de la colmena, más cuando está ya enferma de Nosema. Y el manejo, que es la otra gran causa que se puede llegar a que el apicultor puede manejar, es siempre hacer alimentaciones, ya sea bien balanceadas, porque la alimentación o nutrición desbalanceada son las que provocan o que aparezca más fácilmente una enfermedad. El cambio de cuadros es otro factor importante, hacer un 30% de recambio como mínimo por año de cuadros. Hacer una buena desinfección de todo el material, ya sea de cuadros, piso, cámara de cría, techos, desinfectarlos correctamente, igual que las alzas mielarias. Sería lo importante, más aquellos apiarios que sabemos que tenemos grandes cantidades de Nosema. El monitoreo es una forma de hacer un seguimiento de la enfermedad y ver cómo va evolucionando nuestros apiarios. Y la ubicación inadecuada de colmenas, ya sea en mucha sombra, en sombra permanente, muy húmeda, en lugares que son muy húmedos, que tienen mucha agua debajo, esas son condiciones que ayudan a que aparezca una enfermedad. También ubicadas cerca de floraciones monoflorales, por ejemplo, de eucaliptos. Hace que siempre a la entrada del invierno se produzca picos muy altos de Nosema. O cuando salen floraciones de monocultivo de girasol, también se produce picos de Nosema.
altas recuento de esporos. Aquí vemos dos cuadros, dos años diferentes, donde se ve, los cuales, el año 2099-2000, el pico se produjo en septiembre-octubre, por lo cual el monitoreo en agosto vimos que no estaba prediciendo que se iba a producir el pico. Ahora, si el otro año, el 2004, que el otro año, hubiéramos esperado agosto para hacer el monitoreo, hubiéramos llegado tarde. ¿Por qué? Porque el pico se produjo en julio. El pico no siempre se da a la misma época todos los años, siempre sigue algún factor climático o algún otro factor en el cual el monitoreo en estos casos hubiera sido la única forma de detectar a tiempo la enfermedad. El diagnóstico. A campo, ya en este caso todo lo que vamos a hablar ahora es con altas tasas de recuento de esporos. Abundantes abejas muertas frente a la piquera, escasa nueva actividad de vuelo, porque la mayoría de abejas están ya imposibilitadas de volar, temblores de alas, abejas ya están temblando, digamos, por la presencia o por la falta de proteínas, presencia de heces, ya sea en los marcos, en la cría, en la piquera, obreras de tamaño pequeño por la falta de producción de jalea real, el abandono de la cría por la muerte, cantidad de muerte de nodriza, abeja adulta, y el debilitamiento, desarrollo lento de la colmena en primavera. El mejor diagnóstico siempre es el preventivo. En este caso, no sema, la única forma de saber si tenemos o estamos en un pico de subida o de bajada o cuánta cantidad de esporas tenemos entre las abejas es hacer una confirmación al microscopio y que se hace en laboratorio. Entonces, el recuento de esporas, para lo cual se debe tomar un frasco en el cual se coloca formol al 4% y se toman de 100 a 200 abejas de piquera. ¿Por qué la importancia de una abeja de piquera? Porque la abeja de piquera son las abejas adultas que vuelan de campo, son las pecoreadoras. De esta forma nos estamos cerciorando de que lo que enviamos al laboratorio son abejas de misma edad, que son abejas pecoreadoras. Y así podemos tomar si esa cantidad de espora es la que deben tener o no. Si tomamos abejas del interior de colmenas, no sabemos si las colmenas del interior de colmenas son abejas nodrizas que nacieron recién, en el cual la abeja cuando nace no tiene esporas, sino las va tomando a medida que va pasando, va evolucionando en la edad. Entonces, lo importante es tomar siempre abejas de piquera para hacer tipo de análisis. El control. El control tenemos en lo que es manejo invernal, colmenas fuertes en inviernos, hacerle un buen aporte nutricional de proteínas y principalmente proteínas y también energético y sanitario. Lo habíamos dicho de que esté sana la colmena y que no presente parásito como arroba destructor. Reinas nuevas, es muy importante renovar las reinas anualmente o cada dos años, depende de donde estemos, y evitar el exceso de humedad, ya sea dentro de la colmena y fuera. Y antes que encontremos o nos encontremos en la colmena con altas cargas de esporas, no hay otra forma de bajar la cantidad de esporas de la colmena con el control químico con fumagilina. Entonces, para prevenir, debemos hacer evitar el exceso de humedad, invernar con buenas reservas, invernar con colmenas bien pobladas, con mucha cantidad de abejas, es muy importante, recambio de reina cada dos años o cada año, depende de la zona donde estemos, y utilizar una vez cada dos o tres meses, no al año, o sea, mejor es cada dos o tres meses un análisis de laboratorio para ver cómo se va comportando en cada apiario la enfermedad. De esta forma, puede hacer alguna curva que nos permita predecir o prevenir con tiempo cuándo va a aparecer la enfermedad. Bueno, de esta forma llegamos al final de lo que es el módulo de enfermedades. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, lo hagan llegar al correo.